Noreste argentino, provincia de Corrientes, tierra de zonas ganaderas y agrícolas, donde actividades primarias y agroindustrias son base de su economía. A orillas del Paraná, la capital provincial, la ciudad de Corrientes, con más de 300.000 habitantes, es rodeada por el llamado Cinturón Verde, área donde pequeños productores agrícolas encuentran en su actividad el sustento familiar. Bueno, yo tengo hace rato el sistema de que yo vendo directamente a las casas de familia. Estamos peleando, por ahí es como una lotería que se juega y con el tema de los precios. Eso. Esto es una chacra de 5 hectáreas y media, se están plantando 4 hectáreas. Planto tomate, lechuga, todo lo que sea hoja. Tengo una hectárea y media. He plantado morrón y todo lo que sea hoja. Cuesta mucho por los métodos, el trabajo que tenemos antiquísimo. Arado a caballo, riego con manguera. En la ciudad de Corrientes, su mercado concentrador tiene como objetivo, según la ley que lo creó hace un cuarto de siglo, promover y expandir la venta de productos agropecuarios, especialmente los generados en la provincia. Toda esa zona de la producción local entra acá en este mercado. Es un mercado bien concentrador y productor. Y pues viene mercadería de otras provincias que ya no se producen o no alcanzan a producirse acá en Corrientes. Y acá tenemos arriba de los 120 puestos y de personal estamos arriba de los 600. Y hay una entrada de vehículos diarios de arriba a los 400 vehículos diarios que entran a comprar. Tabaco, cítricos, maíz, arroz, yerba mate, té, soja, algodón son los principales productos agrícolas de la provincia. Pero a pesar del potencial de su tierra y del trabajo de su gente, distintas fallas en las cadenas productivas hacen que solo una pequeña parte de la demanda pueda ser abastecida con producción local. En los últimos años, la proporción de la mercadería que debe traerse de otras zonas del país va en aumento. Pensemos que en Corrientes, en verano, la lechuga se lleva de Mar del Plata, son 1.600 kilómetros. Imagínense, además del costo monstruoso de transporte, el estado en que llega. Vos ves entrar al mercado camiones con equipos completos de repollo, lechuga, selga, apio y no podés creer. En invierno se lleva, por ejemplo, en algunos casos de la quebrada de Humahuaca, de Santa Fe. Que venga de afuera si no hay, pero o sea, si podemos, si no se puede producir. O sea, que vengan manzanas a nadie le preocupa, pero que venga lechuga y acelga sí. Estamos hablando de lechuga, que es un producto que se puede perfectamente cultivar en Corrientes, que de hecho se la cultiva. Lo que pasa es que no se la cultiva los volúmenes necesarios para poder abastecer al mercado. Sí, a mí como ingeniera agrónoma y como técnica en horticultura y que estoy trabajando con productores hortícolas, a mí me preocupa mucho y hasta diría me avergüenza que una provincia como Corrientes tenga que estar abasteciendo su mercado en un 80% con producción de afuera, de cosas que podemos producir acá. Hoy esa relación es peor aún porque hoy tenemos que estar hablando prácticamente de un 15% de producción correntina y un 80 y pico% de producción de otras provincias. Con el objetivo de aumentar y diversificar la producción correntina e incrementar su participación en el abastecimiento de la demanda, se gestó el PROMER, Proyecto Mercado, una experiencia piloto financiada por el PRODERNEA y con un grupo de pequeños productores como beneficiarios. En función de esto, se ideó una herramienta financiera que posibilitara que hiciera más fácil el acceso al crédito a los pequeños productores. Y se llegó a la conclusión de que sí, lo mejor o la mejor manera de poder desarrollar esto era constituyendo un fondo fiduciario. Y dentro de PRODERNEA se crea el fideicomiso PROMER,
con un aporte del Prodernea y con la administración del mercado central, teniendo como beneficiarios alrededor de 16 productores del Cinturón Verde de Corrientes para mejorar su producción, fundamentalmente en lo que hace a productos frescos que son comercializados diariamente en el mercado de Corrientes. Y el trabajo de planificación se inicia seleccionando los productores que consideramos potenciales para que este proyecto tenga éxito. La selección de los productores la hicimos entre los que habitualmente concurren al mercado a vender su producción. A su vez, productores que estarían preparados o en condiciones de incorporar tecnología, porque la idea no es solo producir, sino producir calidad para poder competir con la producción que viene de otras regiones. Como bases del proyecto y beneficios a los pequeños productores que lo integran, se otorgó financiamiento para la compra de insumos, capacitación y asesoramiento técnico permanente en cuanto a producción y comercialización. Hay mucha ventaja, desde lo económico a lo técnico, porque acá se va incorporando la técnica de tecnología de punta, se va haciendo día a día, todo lo nuevo se va incorporando. Es fundamental y es el único camino que nos queda, mejorar un apoyo tecnológico y técnico. No falta nada, tenemos ingeniera, tenemos secretario, tenemos todo, así que nosotros lo que tenemos que poner es el hombro nada más. Y me dieron todas las facilidades, me dieron como tipo crédito, plantines, todo lo que sea insumo para la producción, sistema de riego por goteo, aspersión. Y el aporte económico del Prodenea, que es fundamental, sin ello los tendaleros, las coberturas plásticas no estarían hechas. Se lo asiste financieramente y se lo asiste técnicamente, que es la otra fortaleza, digamos, de este programa, con un acompañamiento técnico permanente y posteriormente en la etapa de comercialización, también con un acompañamiento en lo que hace a mejores presentaciones de los productos, a buenas prácticas agrícolas, de manera que puedan ir fortaleciéndose y haciéndose más competitivos. La producción del grupo integrante del proyecto fue planificada claramente en función de los requerimientos del sector comercializador expresados en el mercado. Generalmente pasa que los productores cultivan y llega el momento de la cosecha y vienen al mercado y dicen: no vendí o vendí muy mal, porque no existe una previa planificación, sobre todo de la comercialización. Llegamos a la conclusión de que lo ideal sería que, primero que nada, se produzca un acercamiento entre el que comercializa, en este caso los mayoristas, y el productor. Son eslabones que tienen que estar juntos, tienen que estar en continuo contacto, que ahora se está estableciendo, que antes no había ese contacto. Es muy positivo. Yo recorro todas las mañanas con los puesteros y converso qué es lo que falta, qué es lo que nos falta, qué es lo que sobra, qué es lo que nos sobra, los precios, las distintas alternativas, eso voy transmitiendo a la oficina, después incorporamos con la ingeniera y le vamos aconsejando a los productores tal o cual producto. Hicimos un estudio de demanda del mercado, o sea, qué volúmenes de cada producto que se puede cultivar en esta zona se necesitaría ingresar al mercado. A su vez, esos volúmenes fueron llevados a superficie, entonces sabíamos qué superficie deberíamos tener constantemente cultivadas para abastecer al mercado. Y en esto los operadores del mercado, los puesteros, han entendido que cuanto más productos de producción correntina tuvieran ellos para vender, tenían más posibilidades de hacer negocio. La incorporación de tecnología, sumada a la asistencia técnica y la planificación, apuntaron a la diversificación, la obtención de calidad y la continuidad de la producción. Una de las ideas fundamentales del proyecto es diversificar las chacras de los productores, no que un productor sea productor de lechuga, sino que sea productor de varias cosas. ¿Por qué? Porque hoy la lechuga tiene buen precio, pero mañana no. Pero mañana puede ser que el perejil tenga buen precio, entonces, bueno, mañana el perejil es lo que me va a salvar, digamos. La idea también es establecer un compromiso importante con los operadores grandes del mercado, introductores de mercadería de otras zonas, para que ellos, que son los que ingresan de otras regiones, dejen de comprar afuera y compren a nuestros productores. Y ahí está nuestro, diríamos, mayor problema, que es poder cumplir con ellos en cuanto a continuidad. Y vos tenés compromiso como mayorista. El mayorista tiene compromiso, quiere lechuga todo el año, quiere acelga todo el año. Porque, bueno, no nos olvidemos que el mayorista tiene una clientela ya
determinada y esa clientela necesita ser abastecida. Si ese mayorista no logra obtener ese producto para ese día y su cliente fue a comprarlo a otro lado. Entonces ahí, digamos, tenemos que trabajar un poco más fuertemente en que los productores tengan el volumen que ellos demandan y la continuidad. O sea, si ellos te piden que entregues todos los días, tenés que entregarle todos los días, o si no el compromiso comercial va a caer. El proyecto también contempló la creación de un espacio en el mercado para que los productores locales puedan comercializar en forma directa su producto. Nosotros en el mercado tenemos dos sectores, Playa Libre y sector de puestos fijos. En Playa Libre venden únicamente productores correntinos. A veces, viste, le compramos en la Playa Libre y a veces directamente ya hacemos negocio con los productores y nos traen directamente al puesto. Es una playa de productores, o sea que nosotros lo vendemos, no hay intermediario. Es un gran beneficio que tenemos. La gente viene a buscar en Playa Libre porque tiene precio y calidad, que es fundamental Playa Libre. Otra de las bases del proyecto y a la vez objetivo general del Prodernea es fomentar el asociativismo y a futuro la autogestión del grupo de pequeños productores. En el caso del Promer, una unión con variados propósitos, desde la compra conjunta de insumos hasta la asistencia o la producción y la venta. Hoy se entiende la necesidad de trabajar en forma asociada, que es imposible bajar tecnología, bajar capacitación en forma individual y que en esto hay que tener una actividad grupal, que no sirve competir entre nosotros, al contrario, hay que ser solidarios y trabajar juntos y transmitir las experiencias para que todos trabajemos mejor. Es mejor estar en grupo que estar solo individualmente, igualmente en tema de comercialización como en tema de producción también. Juntarse es lo mejor. Uno a veces está ahí de la salida y no sabe cómo salir y conversa con otro productor y le dice, este es el camino y ahí encontró y tiene salida. Si yo mataba al bicho de una manera, capaz que no le avisaba a él, ¿viste? Y ahora, en los 15 que damos el proyecto, sí, no hay ningún problema, ¿viste? O sea, nos contamos todo. Hay productores que para solucionar determinado tipo de problemas recurren a otro que ya lo solucionó, el otro lo lleva a su chacra, le explica. En ese sentido estamos muy bien, ¿viste? Eso me parece muy positivo, ¿viste? El juntarse en un proyecto fue muy positivo porque aprendimos mucho. El día de mañana, cuando el Estado, digamos, tenga que atender a otro segmento de productores, esperemos que estos productores a los que hoy estamos asistiendo tengan sustentabilidad para ir desarrollándose, digamos, solo a través de sus asociaciones, sus consorcios, sus cooperativas. Pero nosotros, la idea nuestra es ya apuntalarlo y seguir. Nosotros tenemos pensado, nosotros ya charlamos entre nosotros, que aunque el gobierno no esté más, nosotros seguir y seguir para adelante como grupo, tipo una pequeña cooperativa. A un año de la implementación del proyecto, los beneficios para los productores son múltiples. La financiación y asistencia recibida, que hoy es prácticamente inaccesible para pequeños productores en forma particular e individual. La diversificación y el aumento de la calidad y el volumen de su producción. La apertura de nuevos canales de comercialización y mayor rentabilidad y ganancias. Creemos que los beneficios han sido muchísimos. El nivel de recupero del crédito es excelente, estamos en un 95% de recupero, cosa que también es un excelente nivel. Que ellos puedan estar devolviendo el crédito, básicamente quiere decir que pudieron plantar, cosechar, vender y que le haya quedado remanente para poder devolver el crédito. Y lo importante del fideicomiso es que permite, como es un fondo rotativo, permite que la devolución del crédito, el mismo productor pueda seguir tomando crédito. O sea, no se le corta, no terminó su inversión en 15 mil pesos. O sea, esto continúa, él quiere seguir ampliándose y bueno, sigue tomando crédito, digamos. Y la posibilidad también de que ingresen otros productores por el mismo monto o por una propuesta de ampliación que tenemos del fondo, digamos, a través de la Nación. Ampliar el número de productores, extender el proyecto a otras zonas de la provincia y lograr la autogestión de distintos grupos son opciones para avanzar hacia el objetivo del Promer. Cubrir la mayor proporción de demanda posible con producción correntina. Tenemos posibilidad de que esto crezca y yo siempre digo, espero que todo haya empezado con un crédito, pero que el día de mañana no necesitemos un crédito y que digamos, bueno, partí de esto y hoy estoy estabilizado económicamente como un buen productor y comercializador de mi producción. Nuestra meta, obviamente, con un grupo de 15 productores, no podemos llegar a pretender nada más que hacer una buena experiencia. Fundamentalmente, a través de, digamos, el éxito de esta primera experiencia, de conseguir ampliar los fondos para poder
incorporar a un número mayor de productores. Esto teóricamente es algo que no tiene techo. Tenemos toda una tarea por delante en la cual queremos llegar con nuestros productores y con nuestros operadores del mercado, llegar a cubrir toda la provincia y que el mercado tenga una presencia real en toda la provincia. Sería un gran impacto económico que los operadores, ya también para los operadores, porque ellos que no tengan que gastar el flete de hacer 1000 kilómetros para traer mercadería afuera y poder abastecerse de los productores locales, sería una cadena de comercialización importantísima. Pensemos que todos los fondos que hoy Corrientes gasta en adquirir productos en otras provincias, o sea, en importar productos frutihortícolas, quedarían circulando dentro de nuestra provincia y en manos de los productores, que eso es lo más importante. Pensemos que al mercado hoy tendríamos que hablar prácticamente entre 70 y 80 millones de kilos al año de productos frutihortícolas que ingresan. Si nosotros pudiéramos abastecer la mitad de eso, bueno, realmente sería sumamente importante para el sector productor. Con los que estamos trabajando en esto, confiamos en que va a tener buenos resultados y que si todos seguimos apuntando a lo mismo, podemos lograr la confianza, sobre todo, que es lo que nosotros esperamos, la confianza entre el operador y el productor. Que el productor pueda cumplir y que el operador se anime a decir: no me traigas de Mendoza, no me traigas de Rosario, tengo producción correntina. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser. Promer, Proyecto Mercado, producto de la Unión de Instituciones. Prodernea, el mercado de Corrientes y sus operadores y pequeños productores. Ayer, una idea que apostaba al desarrollo. Hoy, una experiencia en marcha con resultados que alientan a seguir creciendo.